Ahí está. Cabrera. Presente. Carrera. En el chat, Miss. Castillo. Presente. Castro. En el chat también. Okay. Cedeño. Presente. Córdoba. No tiene micro. Ahí puso en el chat también. ¿Quién más puso en el chat? Carrera, Castro y Córdoba. Carrera. Castro y Córdoba. Castro y Córdoba. Ok. Domínguez. Farías. Figueroa. Presente. No lo veo. ¿Presente quién? Farías. Farías. Figueroa. Presente, mí. Gómez. Presente. Guzmán. Lindao. Lino. Presente, Lindao. Loaiza. Presente, mí. Presente, ¿quién? Presente, Loaiza. Presente, Lino. Loaiza, presente. Ya. Yeah. Lojano. Presente. Loyola. Presente, presente. Lucero. No está. Mite. Presente. Y Lucero escribe presente en el chat. Ya, yeah, gracias. Molina. Presente. Molina Mendoza. Presente, Miss. Moncada. Presente. Mosquera. Presente. Naula. No está. Orellana. Presente. Ortiz. Presente, Miss. Pérez. Presente. Pirco. Pinta. Presente. Pinta. Jimmy. Sesme. Presente, mí. Suárez. Presente, mí. Vera. Presente, mí. Villamar. Presente. Zambrano. Presente. Sea. Ahí está. Muy bien, ¿hay quien no nombré? Repito la lista. Kimi. No está. Presente, Miss. Presente. Presente, ¿quién? Kimi, Miss. Sea, ya la vi. Kimi. Naula. Naula no está, Guzmán tampoco, y Domínguez tampoco. Miss Bolarín. Ya le veo. Ya.
¿Qué nos toca? Geometría. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Sí. Ya. Vamos a ver vector en R2. Ese es el tema de hoy. Vector en R2. Formas de representar un vector. Se representan por forma rectangular y por forma polar. Tenemos dos formas, la forma rectangular y la forma polar. La forma rectangular tiene los componentes I y J. ¿Cuáles son los componentes de la forma rectangular? I y J. Ahí vemos una representación o un ejemplo. A igual, I, igual 3I, 4J. En forma polar tenemos magnitud y ángulo. Ahí vemos una representación. Ahora, formas de representar un vector. Vamos a hacer una actividad formativa. Escribir la forma que están representados los siguientes vectores. La primera es una forma rectangular o una forma polar. Rectangular. ¿Quién habló? Zambrano. Muy bien. La segunda. Es polar. Polar. Perfecto. ¿Quién habló? Becerra. Muy bien. La tercera. Rectangular. Rectangular. Muy bien. La cuarta. Polar. 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 La quinta. Rectangular. Y polar. Y polar. Sí. Ya. Ya tenemos distinguido o en simple vista ya sabemos qué es una función rectangular y una función polar. Hasta ahí estamos claros. En representación. Ya, muy sí. Bien. Gracias. Ahora vamos a ver las sumas de vectores. Mis, ¿puedes poner otra vez la forma de representar un vector? Es que solo copié la mitad. Están en la plataforma. Ah, ya. Esa está en la plataforma. Lo que quiero que... Por ejemplo, la actividad formativa. Quiero que me identifiquen qué es una forma rectangular y una forma polar. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ya expliqué, ya di un ejemplo, ya vimos los ejemplos de que, cómo es la estructura de la forma de un vector rectangular y un vector polar. Hasta ahí estamos claros. Chicos, sí, ya. Perfecto. Anastasia, ¿estamos claros hasta allí? Sí, mira. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver lo que son sumas de vectores. Para sumar vectores de forma analítica, estos deben de estar representados en forma rectangular para poder sumar sus componentes I y J respectivamente. ¿Cómo vamos a sumar los componentes I y J? Aquí hay un ejemplo. El ejemplo número 1 dice, dado los vectores A igual menos 8I,
5J y B. Igual 2I, 7J. Dice, encuentra el vector A más B. Aquí ya está resuelto el ejercicio, pero lo vamos a resolver de nuevo. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar las I y las otras, y las J. J. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. ¿Cuáles son? Tengo que encontrar un nuevo vector, A más B. Entonces, esta es mi unión. O esto es lo que yo tengo que unir, ¿verdad? Ahora, me dice que para sumar tengo que clasificar las I con las J. Tengo que clasificar esto, que es I, y lo de acá. ¿Sí están viendo? Sí, Miss. Ya, para la resolución del ejercicio ponemos A más B. ¿Ya? Igual. Menos 8 más 2. Al cerrar mi corchete, ahí pongo qué es ese elemento. ¿Qué elemento es ese? Y. Y. Muy bien. Y. ¿Ya? Coma. ¿Cuánto vale J? ¿O cuáles son mis cantidades en J? 5 y 7. 5 más 7. Este es mi conjunto de J. Ya, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar y restar según los signos. Seguimos poniendo A más B. Igual. ¿Cuánto es menos 8 más 2? Menos 6. Menos 6. Menos 6. Menos 6. ¿Menos 6 qué? Y. Menos 6 y. Muy bien. Coma. 5 más 7. 12 J. 12 J. Muy bien. Mi hija, aquí hay un estudiante que solamente tiene el nombre, José. Ahí, ahí, ahí se cambió, se puso. ¿Apellido de ese estudiante? Mite, ¿no? No, mi hija, es que solamente tenía el nombre, ahorita ya se puso el apellido, José Ortiz. Eso, les pediría de favor, si hay algún estudiante que no sea de este curso, me lo hacen saber para expulsarlo de la sesión, ¿ya? Muy bien, ya tenemos aquí sumado y restado los elementos según los signos. Ahora, para finalizar, vamos a destruir lo que son los... Miss, perdón por interrumpir, Miss, pero es que... aquí en mi calendario tengo dos deberes que sí entregué, pero usted me los volvió a repetir, o sea que no le abre mi deber. Sí, no me lo vuelvo. Vuélvamelo a enviar por mensaje. No lo puedo enviar otra vez ahí mismo, es que no tengo celular. Ay, entonces si lo envié ahí mismo, dígale, me dice, Miss, mi documento me dijo que no me lo abrió, por eso lo vuelvo a enviar, ¿ya? Ya.
Ahora, ¿qué hago en mi parte final? Pregunto. Lo que voy a hacer es destruir los corchetes. ¿Qué me queda de resultado? Menos 6i más 2j, más 12j, digo. Sí. Coma j, no es más. Así. Menos 6i, 12j. Ya, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Háblenme. Si no está claro, díganlo. Sí, está claro, Luis. ¿Alguien más? Becerra, Molina, Nicolás. Sí, está claro. Ortiz, Loyola. ¿Está viendo la pantalla? Sí, Luis, está claro. Muy bien. Sí, Luis. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que los signos iguales, ¿qué hacemos con los signos iguales? Se suman. Se suma. Se suma. Y los signos diferentes se restan. ¿Y qué más? Y se coloca el signo del número mayor. Muy bien. De eso no nos tenemos que olvidar. Ahora, me van a hacer esta actividad en clase. ¿Cómo me la van a hacer? Me la van a hacer en una hojita de Word. Después ponen sus datos. Y en 10 minutos a la persona que yo le diga, señorita tal, señor tal, proyécteme pantalla, ya debería de tener, ya deberían tener resueltas sus actividades. ¿Ya? Pero esta actividad tenemos que subirla al modo. Sí, después la suben al modo, pero yo quiero verificar que ustedes están trabajando. Por eso sí, se puede hacer en el cuaderno, pero ya después se le toma foto y ahí se lo puede enviar. Sí, yo en 10 minutos la nombro. Y me enseña su cuaderno. Vamos, comiencen. Tienen 10 minutos. ¿Qué hora es? Bien. Dígame. ¿Y eso qué hay que hacerlo en el cuaderno mismo? En el cuaderno, en una hoja de Word, donde ustedes se sientan más a gusto. Yo no tengo problema. Ay, a mí. Bueno, si me lo van a hacer en cuaderno, no me lo hagan mal presentado, quiero una bonita presentación. Son las 11:35 los comienzo a nombrar. Señorita Lino. Señor Sebastián. Domínguez. Jeremy. Kimi. Gómez. Farías. Beltrán. Cabrera. Córdoba. Molina. Sesme, María Teresa, Belén. ¿Cuál es la orden del ejercicio? Sí, la están viendo. Actividad formativa, nada más. ¿Solo eso? Sí. Ahí. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer.
quiénes están haciendo en cuaderno. Por ejemplo, el señor Anastasio está haciendo en cuaderno, ¿verdad? Sí, yo también. Ya, Anastasio es uno. El que continúa dice su nombre y me dice que el número dos, y así sucesivamente para contarlos. Anastasio, está haciendo en cuaderno es uno. Zambrano dos. Sí, yo mismo en cuaderno, Miss. Y de tres. Cuaderno uno, Miss. De cuatro, Miss. Cuatro, ¿qué más? Yo, Miss, uno. Cinco, cinco. Cinco, ¿quién más? Cuaderno 6. No los escucho. Cinco. Solo cinco personas. Mira, Anastasio se nombró dos veces el mismo. Empecemos de nuevo. Yo, mi uno. Anastasio. Ya. Zambrano 2. Mite 3. ¿Quién más? Bulgarín 4. ¿Quién más? Yo, mi 5. 5, ¿quién más? Pare 6. 6, ¿quién más? 7, ¿quién más? Becerra 8. 8, ¿quién Castillo más? 9. Y mi 10. Lo llevo la 10. 10, mejor. 10, 11, ¿quién más? 12, ¿quién? Once personas están haciendo en cuaderno. ¿Quién está haciendo en pantalla o en el documento de Word? Diga su nombre y enumérese. Loaiza, uno. ¿Qué más? Y yo creo que voy el 11, el que está haciendo en cuaderno. 12 es usted. Loaiza está haciendo en documento de Word. ¿Quién más? Cedeño 2. Muy bien. Lojano 3. Muy bien. ¿Quién más? Nadie más. Tengo 15 estudiantes que me están participando. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5. Miss, dígame. ¿Puede compartir los ejercicios otra vez, por favor? Tienen 2 minutos. Señor Cabrera,
Señorita Valeria. Señor Molina. Beltrán. Deria. María Teresa. Guzmán. Adrián. Naula. Kimi. Mite. Jeremy Vera. Me apagué la cámara un ratito. Miguel, repito que tengo unas problemillas de internet. ¿Quién dijo que apagó la cámara? Porque ese se me pues, porque ese se pone bien cuando la apago. Ya la prendí, Déjame buscar el soporte. Ah. Señor Loyola, déjeme ver lo que está haciendo. Espérenme un momento, déjeme. Miss, ¿puedo apagar la cámara un ratito para tomarle las fotos y enviarlo por PDF? Sí. Muy bien, señor Loyola. Molina, déjeme ver lo que está haciendo. Si no ha terminado, no hay problema. Déjeme ver lo que ha avanzado. Señor Nicolás. Déjeme ver lo que está haciendo. Muy bien. Señorita Molina. Molina Verónica. Mándenme. Déjeme ver lo que está haciendo. Todavía no he comenzado, Miss. Es que le estoy entregando la tarea. ¿Qué tarea? La que se me dijo que le vuelvo a enviar. Eso lo hacía en la tarde. Ya, Miss, pero no he comenzado todavía, Miss. Yo voy a comenzar. ¿Pero está clara la clase? Sí. Señorita Zambrano, déjeme ver su cuaderno. Muy bien. Anastasio. Sí, Miss. Déjeme ver su cuaderno. Sí, espera. ¿Puede, Miss? Sí, perfecto. Señorita Augusto, su cuaderno. Señor Cedeño, su cuaderno. Lojano, Alvarado. Muy bien, señorita Augusto. Alvarado, Ortiz. Lo hice por computadora. ¿Quién? ¿Lojano? Sí, Lojano. Ya. Cedeño, su cuaderno. Yo le estoy haciendo el talmi. Y la madre la tengo. Alvarado, su cuaderno. Yo estoy haciendo mi. Espero un ratito. Déjeme ver lo que está avanzando. Muy bien. Ortiz. Déjeme ver su cuaderno. Yo he comenzado a mí. Yo he comenzado a mí. Empecé muy bien también. Muy bien. Lucero. Su cuaderno. Becerra. Gómez, Bulgarín, Guzmán, Lindao, Córdoba. Enséñeme. Muy bien, Becerra, Gómez, Lindao, muy bien. Bulgarín, Guzmán, Córdoba, ¿faltan ustedes? No veo, Guzmán. Acércale más a la cámara. Córdoba.
Mite, Vera, María Teresa, sus cuadernos. Muy bien. Christopher. Caterine. Dígame a mí. Su cuaderno. Gracias. Carrera. Deje ver. Muy bien. Mire, sí, había revisado la tarea que yo le había dicho la semana pasada. No, aún no. Escríbame, por favor, por WhatsApp para tenerlo pendiente. Yo hoy día corrijo nota, incluyendo con la de la clase anterior. Entonces, eso voy a hacer hoy día. ¿Ya? Ya, Miss. Escríbame. Para no olvidarme y el nombre del tema de esa clase. Ahora sí, chicos. Vamos a ver lo que son restas de vectores. Señor Alvarado. Mis, puede retroceder rapidito a la diapositiva para tomarle capture y hacer el último ejercicio. Está en las diapositivas que le subí a la plataforma. ¿Hoy ya la subió? Sí. Si no la he subido, si no me equivoco, ya mismito la subo. Ya la voy a subir. Resta de vectores. Señor Alvarado, lo escucho. Para restar vectores de forma analítica, estos deben estar representados en una forma rectangular para poder restar sus componentes y j respectivamente. Muy bien. Aquí tenemos la representación. Ejemplo número 1. Dado los vectores a igual -8i,5j y b igual 2i -7j. Encuentro el nuevo vector A y B, como hicimos en el primer ejercicio. Tenemos la unión de A y B. ¿Cuánto tiempo queda para que se cierre la plataforma? 2 minutos. Ya. A y B igual, perdón, eso es una B. ¿Qué hacemos? Abrimos corchete. Ponemos 8, que es lo que vale y de mi intersección A, menos 2. ¿Por qué creen ustedes que hay un menos ahí? Por la resta. Hay que restar. Muy bien. Ahora, eso vale y. ¿Cuánto va a valer B? Perdón, ¿cuánto vale J? 5, menos, porque es mi indicación de que estoy haciendo la resta de vectores. Tengo un menos 7. Ese es mi vector J.
¿Hasta allí claros? Sí, me... Ya. Una cosita. Para, justo este, para hacer la resta, los números que tenemos desplazados este, en la, perdón, en la intersección B, para no confundirnos con los signos, esos van entre paréntesis. Como ven aquí. ¿Sí lo están viendo? Por ejemplo, aquí tengo un menos 7. Para no confundirme con los signos, lo que hago es ponerlo entre paréntesis. ¿Estamos hasta allí? Sí. Preguntas para todos. ¿Todos me están entendiendo, señorita Becerra? Sí, mis. Ya, ahora lo que hacemos en la parte de abajo, no me quedó espacio, así que voy a darlo con el lápiz. Mis, quedan a la sección menos de un minuto. Ya explico hasta aquí nomás.